Hola, mis amigos. Hola, mis compañeros. Hola, mis panas del departamento de Sucre. Hola, mi gente de Sincelejo. Hola, mi familia de mochileros puros del barrio Mochila. Un afectuoso saludo. Quiero en el día de hoy hacerle una propuesta a las autoridades del departamento de Sucre y especialmente a las autoridades deportivas de Sincelejo. Es un fraternal llamado a un amigo, a un deportista, a un camarada, a un chévere, Jairo Iriarte Salgado, director del INDER Sucre. Pero también un fraterno llamado a mis amigos colegas de la prensa en el departamento de Sucre y especialmente en Sincelejo. Hablo de mi amigo Carvajal, de Walter Castro. Hablo también de Walter Contreras. Hablo de Felipe Bertel Muñoz y de esa camada de periodistas de la ciudad de Sincelejo que pueden abanderar esta idea que es de la comunidad del barrio Mochila. Esta no es una idea de Nelson Manuel Ortiz Santos, quien en su momento fue periodista en el departamento y uno de los primeros narradores de fútbol en Sincelejo, en Ecos de la Sierra Flor, cuando la dirigía doña Olga de Angulo, el lector de un noticiero deportivo, el único en Sincelejo, Radal Deportivo, el registro amplio y dinámico del deporte, director Salvador Dancur Baldovino, al micrófono Junior Ortiz Santos Nelson, licencia R03547 del 20 de mayo de 1977. No, esta es una idea de toda la comunidad del barrio Mochila, no es una idea mía. Necesitamos, mis amigos, Jairo, que el escenario donde se juega el microfútbol y el básquetbol en nuestro barrio, en lo que nosotros conocimos como la canchita del Faro y hoy el Coliseo Cubierto de Mochila, lleve el nombre del mejor deportista de todos los tiempos de nuestro barrio, nuestro hermano, nuestro amigo, el gran boxeador Alfonso Marrugo Monte. Necesitamos que ese coliseo sea bautizado con el nombre de Alfonso Marrugo. Yo, haciendo una investigación aquí en este libro, Historias del Boxeo Colombiano, me he encontrado con aspectos altamente significativos, lo que significó o lo que significa para nosotros los sincelejanos y lo que significa para nosotros los mochileros Alfonso Marrugo del departamento de Sucre. Tengo que decirles que aquí, en la historia del boxeo, escrita por Raúl Porto Cabrales, en donde está toda la historia de los mejores boxeadores de Colombia, por favor, aquí, en el tercer campeonato centroamericano de 1972 en Costa Rica, Alfonso Marrugo representando a Colombia. Y Alfonso Marrugo en los séptimos Juegos Bolivarianos en Panamá en 1973. Y debemos destacar que Alfonso Marrugo fue, sin lugar a dudas, el primer deportista de nuestro barrio que alcanzó en 1972 en la categoría Walter Ligero en San José de Costa Rica una medalla de plata. Es indiscutiblemente nuestro símbolo deportivo, Alfonso Marrugo del departamento de Sucre, de Sincelejo específicamente, y de nuestro querido barrio Mochila. Queremos pedirle a las autoridades en Sincelejo que se bautice el escenario. A una cuadra nació Foncho, como nosotros lo conocemos en nuestro barrio, y sea este el motivo importante y sin igual para decirle a la comunidad de Sincelejo que todos los escenarios hay que bautizarlos en vida, hay que ponerle nombre de nuestros héroes. Y Alfonso es uno de los símbolos deportivos del departamento de Sucre, así como lo fue Domingo Osorio, así como lo fue el Látigo Montes, que obtuvo una medalla de plata en unos juegos, una medalla de bronce en unos juegos en México. Pero también hay que bautizar cada uno de los escenarios con el nombre del deportista y decirle a nuestras nuevas generaciones: mira, aquí tienes un símbolo para imitar y para emular y, ¿por qué no?, para superarlo. Entonces, el mochilero puro, por adopción Carvajal,
a don Walter Castro, a don Walter Contreras, a mi gran amigo hermano Felipe Bertel y a todos los medios de comunicación de Sincelejo, a todos los hermanos, les estoy pidiendo que abanderen esta idea para que el Coliseo Cubierto del barrio Mochila lleve un nombre de un gran campeón, Alfonso Marrugo Montes.